sin tregua, sin descanso, con un temple que le ha valido el reconocimiento como muro de contención a nivel regional, en contra del narcotráfico y el crimen organizado. Así se define la actuación de la Policía Nacional de Nicaragua. Esta policía, la más pequeña en pie de fuerza de la región y con oficiales que tienen el salario más modesto, es la misma que logra desarticular bases logísticas en el país, fuertes incautaciones de droga, dólares y medios de comunicación, impidiendo que el crimen organizado se asiente en nuestro territorio. Al crimen organizado, donde quiera que se esté, que nos escuche. Reiteramos nuestro compromiso de una lucha frontal contra ellos. No les tenemos miedo, no nos van a doblegar. Podrán tener aviones, barcos, helicópteros, asesinos a sueldo, millones de dólares, pero jamás van a tener el coraje, el valor, la disciplina, la entrega, el servicio y el amor a su pueblo que tiene esta Policía Nacional. En los últimos 10 años se han desarticulado 59 células del narcotráfico. Se detuvieron a 20.407 personas, entre ellas 530 extranjeras. Se han incautado 75.5 toneladas de cocaína y se ocuparon 920 medios de transporte terrestre. 26,2 millones de dólares, 133 medios de transporte acuático, 1.472 armas de fuego y 18 medios de transporte aéreo. Las operaciones en contra del narcotráfico internacional, la implementación del sistema de medidas de descubrimiento en cada delegación del país, la vigilancia permanente mediante el Plan Carreteras, así como el trabajo de la comunidad y de inteligencia, forman parte del dispositivo de la institución policial en esta tarea titánica, a lo que se añade la vigilancia para detectar miembros de maras y pandillas de los países del Triángulo del Norte. También valorar muy importante el quiebre al narcotráfico. Hay que reconocer que la Policía Nacional, como institución de este gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, goza de un gran prestigio como resultado de la alta efectividad que han demostrado en el enfrentamiento al crimen organizado. Como organismo de integración, estamos profundamente convencidos de que la Policía Nacional de Nicaragua tiene muchas cosas que decir en Centroamérica, sobre sus éxitos, sobre sus logros de ser el país más seguro y la policía más eficiente. Estoy muy bien impresionado, acabamos de ver lo que, bueno, ya sabíamos antes de venir a nuestro viaje, de que tienen ustedes una de las mejores policías en Centroamérica, un índice envidiable de delitos, los hay, pero es un mínimo, que creo que eso le da una gran cohesión a la sociedad de ustedes. Y ha sido excelente y le agradecemos a la comisionada que ha sido un trabajo tan bueno y tan impactante, y esperamos que seguimos esa cooperación. La Policía Nacional de Nicaragua no ha dejado atrás el combate al tráfico, expendio y consumo interno de estupefacientes, lo que se conoce como un narcomenudeo. La institución también combate de manera permanente los expendios identificados por los agentes antidrogas del país, quienes realizan operativos a diario para frenar y controlar este fenómeno social. A esa misión se suma el repudio a los expendios por parte de la población. Nosotros día a día estamos luchando, aunque tengamos miles de dificultades, estamos dándole duro para que la ciudadanía mire que sí está, hay una policía que está brindando seguridad y que los jóvenes ya van a estar con menos riesgo de andar metidos en problemas. Hacemos un trabajo investigativo que consiste de, uno de ellos puede ser el chequeo visual para ver la actividad, confirmar si efectivamente existe la actividad, si es un expendio, si tenemos registro nosotros en nuestra base de datos de ese expendio, si ya se le ha allanado antes por el distrito o se le ha allanado por parte de nuestra especialidad o otra especialidad, de por qué delito. Pasamos por antecedente a la persona, toda la familia,
y posterior de ese trabajo investigativo que se hace, se le hace una solicitud al juez hasta llegar al punto de la vivienda con el área de auxilio judicial para que ellos sean los que judicialicen directamente el caso en el allanamiento, en el registro, en el lugar. Ante un crimen organizado y narcoactividad cada vez más sólidos y con más recursos, la Policía Nacional de Nicaragua demuestra su capacidad para combatirlos, reflejada sobre todo en la fortaleza moral y temple de los hombres y mujeres que conforman la institución, con una vocación de servicio que no escatima en poner en riesgo sus propias vidas. En una lucha sin cuartel, esta policía fortalece y arraiga sus cimientos en un trabajo donde interviene la investigación, inteligencia y prevención en nuestro país, para neutralizar, con tenacidad incansable y contundencia de acero, la amenaza que representa el crimen organizado y el narcotráfico internacional, en aras de construir una Nicaragua cada vez más segura.